Y la intención que tengo es una presentación de lo más humilde, porque la intención que yo tengo es que los alumnos del CETERMAT conserven la parte inventiva, que no se cuadren en un estudio de que solamente se puede hacer lo que están estudiando. Se puede hacer todo lo que uno se proponga, eso es segurito. Entonces es importante tener una mentalidad abierta, ser osado, tener perseverancia. Eso es lo que yo intento con esta ponencia. Sobre todo, tener perseverancia. Si la perseverancia la combinamos con el ingenio y le ponemos creatividad, nos lleva a la innovación. Segurito vamos a empezar a innovar. Y si ya tenemos la innovación, entonces vamos a empezar a probar, vamos a empezar a hacer experimentos. Y ya nadie nos va a parar. Una vez que nos enganchemos en que empezamos a probar, de esta manera no sale, de esta manera sí sale, de aquellos salieron mejores, sobre todo cuando nos ponemos en competencia con nosotros mismos, cuando queremos hacer las cosas cada día mejor, cuando nos enamoramos de nuestro proyecto, ya ni Superman nos para ahí. Seguimos siempre para enfrente. Y hay algo que yo comparto mucho con gente que está metida en otros renglones, en otras áreas de producción, por ejemplo los vinos, también con la educación. Cuando no le ponemos pasión a lo que estamos haciendo, se nos vuelve trabajo y se nos vuelve aburrido. Y tan aburrido que hasta se nos hace poquito lo que nos pagan por lo que hacemos. Necesitamos que esto tenga pasión. Lo que estamos haciendo, si nos interesan los asuntos del mar, si nos interesa producir del mar, tenemos que cuidar el mar y hacer lo que estamos haciendo con mucha pasión. Si no, no vamos a avanzar. Nada. Creo que se tomaban demasiado espacio para decirme, eso no va a funcionar, pero no me decían cómo si funciona. O sea, lo tengo que probar y lo voy a probar yo. ¿No? Y lo probé y salí entonces con una bolsa colgada. Y eso que se ve horrible ahí, esa era una cama, donde echamos los ostiones adentro de una bolsa. Ese es un remedio de una cama que se usa en la agricultura, que lo único bonito que tiene es que es una cama. Contratamos a un consultor. Me tardé un año en encontrarlo y lo encontré en Australia. La mejor tecnología en este momento puesta en el mercado viene de una compañía que se llama BST de Australia, SIAPA, perdón, SIAPA. Y entonces encontré al director de esta empresa. Un año después de estarlo rastreando, me contestó y me dijo que sí venía a México y que sí nos hacía un taller y nos cobraba una cantidad. Así que reunimos la cantidad, lo trajimos, le pagamos sus $12,000. Libres, más gastos de viajes y todo lo demás, y nos dio un taller de 10 días. O sea, en número redondo le pagamos $1,200 diarios. Y vino y nos dijo qué es lo que estaba sucediendo con la agricultura en Australia. Nos presentó su canasta, la canasta de SIAPA, con 20 años de investigación, con $20 millones gastados en esa investigación. Y dijo, ah, yo sé lo que hace la canasta. Ya le encontré el secreto de la canasta. ¿Y saben qué? Les dije a mis compañeros, me subo al cuadrilátero con la canasta. Nos echamos trancazos ahí. Y el resultado nos lo diga quien tiene la razón. Y esa es la innovación que traemos ahorita. Ese es en el proyecto en el que estamos trabajando, que yo espero en diciembre tener las primeras artes de cultivo fabricadas en México. Muy, muy importante que inmediatamente que algo que empiece a funcionar, ver qué tanto lo podemos dimensionar y cuánto lo podemos hacer en serie. Así que hicimos unas formas, como esas que ven de madera, para empezar a armar todos estos aros. Ahorita creo que en el taller está por entregarnos 100 piezas, 100 bolsas ya armadas para un producto que llega mañana del CETMAS argentino. Ellos ya están probando esta tecnología.
importante hacer herramientas, una mesa de armado, en vez de estarlo armando las rodillas, pues hacemos una mesita que tenga todos los accesorios posibles para poder utilizar las dos manos, no una para detenerla y otra para armar, sino las dos para estar armando. Aquí tenemos, rapidito, una que está por fuera, con una asa para colgar, que no nos funcionó, y no nos funciona, no por el producto, sino porque nos dimos cuenta que a la hora de la cosecha, ese pico dañaba la otra bolsa, y eso no es bueno para nosotros. La otra que está por dentro, con un tutorial de alambre, que ya se quedó detrás, funcionó muy bien, pero es complicada para la elaboración. Y la última, nuestra última versión, es esta prueba de diseño, que ahorita pretendemos que salga de una fábrica. Ya mandamos a hacer el molde, y yo espero que a la primera semana de diciembre me estén entregando la primera pieza elaborada proveniente de un molde. Pero ya sabemos lo que queremos, ya lo estamos adivinando. Ya sabemos que de ese molde yo necesito 100.000 piezas para cargar mis 50.000 bolsas. De ese tamaño es la visión que traemos. Y entonces ahora sí, le voy a decir a los de CIAPA, súbete al cuadrilátero conmigo, ¿no? Porque hay algo bien importante. Esta bolsa produce 120 piezas contra la canasta que produce 40. Pero esta bolsa, con todo el menaje que necesita, me cuesta 220 pesos y la canasta me cuesta 380. Así que... Bueno, y seguimos transmitiendo directamente desde Tapachula, Chiapas, en este 23º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar. Y el día de hoy pues me encuentro con el señor Vicente Guerrero Herrera, que es empresario y bueno, tiene su empresa de ostricola, Nautilos SRLDCB. ¿Cómo está? Pues muy bien, muy contento de participar en este congreso, tratando de infundir a los jóvenes pues un nuevo ángulo a sus estudios y tratando de que realmente salgan con algo más de capacidad para enfrentar ese mundo real, ¿no? Y en este mundo real, ¿se puede decir que se vuelve uno empresario o artesano? Ese es el reto, o sea, o nos quedamos como artesanos o evolucionamos a ser empresarios. Yo creo que el hecho de estar estudiando nos da la capacidad para llegar más rápido a esa meta, ¿no? O sea, no quedarnos en la artesanía haciendo ostiones a mano, sino a ir haciendo ostiones de una manera más industrial. Y no perder de vista el hecho de que tenemos que conservar nuestra suerte principal, que son los mares, ¿no? O sea, un desarrollo sustentable se da muy bien con un filtro alimentador que necesita tener una salud de mar para que esto sea factible, ¿no? Fusionar el conocimiento científico con el empírico. Pues eso para mí ha sido el mayor de los éxitos, ¿no? Yo no me escondo para decir que toda mi vida desde niño he sido pescador y después fui poco a poco transformándome en un acuacultor. Así que empecé a estudiar ciencias del mar cuando tenía 10 años y todavía no me he podido graduar. Es que uno nunca deja de aprender en esta inmensidad que es el mar. Y bueno, pues, ¿cómo motivar a los alumnos para que, bueno, pues, lo hagan pues con esa pasión que usted lo hace? Sí, mira, yo creo que esto último que hablaba para con los maestros, trato de no ser ofensivo. Ellos se apegan a un plan de estudios, pero sí se necesita el extra de los maestros. O sea, si al alumno se le enseña mal, en consecuencia va a estar mal adiestrado, mal estudiado. Entonces necesitamos motivar a los maestros a que hagan un trabajo extraordinario, que hagan un trabajo más allá del librito, ¿no?
Y es que realmente el motivarlos, el enseñarles las diferentes técnicas y como lo mencionaba hace un momento, bueno, pues no se necesitan a veces de grandes recursos, sino ingenio para que usted no pueda fabricar esas bolsas y capturar lo más posible de opciones. Sí, mira, somos reconocidos a nivel mundial como muy ingeniosos. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no estamos entonces poniendo eso el ingenio que tenemos en la producción? Creo que nos falta pues algo, alguna chispita nos falta ahí que no hemos podido entrar en la acuacultura con ese ingenio que nos caracteriza, ¿no? ¿Y México cómo está hoy en día en la competitividad con el extranjero? Estamos en un buen nivel, en el caso de la ostricultura no tenemos las condiciones que tienen algunas regiones de Estados Unidos que no necesitan artes de cultivo y eso los ha llevado, digamos, como a mantenerse como atrasados en el desarrollo tecnológico. La tecnología está llegando más bien del continente australiano y un poco de Europa, no nos está llegando de América. Más la necesidad que nosotros tenemos como regiones, porque cada uno de los sistemas estuarinos que tenemos tienen condiciones diferentes. Entonces tenemos, sí, a lo mejor una suerte principal a la cual hay que ir tropicalizando de acuerdo a la laguna en donde estemos operando. Entonces cada uno de los estados y a veces en la propia laguna tiene condiciones diferentes y hay que trabajar mucho en eso. Bueno, pues muchas gracias por estas palabras que nos ha brindado. ¿Algo más que quiera agregar? No, solamente decirles que Chiapas tiene las posibilidades de hacerse una potencia en materia de acuacultura, en dulce acuícola y en agua salina. Eso es lo que acabo de ver y estoy seguro que ahí metiéndole perseverancia a un desarrollo, tiene todas las posibilidades. Pues muchas gracias, hemos platicado con Vicente Guerrero Herrera y bueno, pues espero que esta charla les pueda ayudar a nuestros amigos para que, bueno, pues sean motivados a esta gran labor que hace la Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar. Muchas gracias, hasta la próxima.